¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo virtual muy fuerte para ustedes del Pastor Quillono. La oración es el brazo de Dios que nos conecta directamente al trono de Dios. Es la iniciativa divina. Nosotros respondemos en la oración a esa iniciativa de Dios, iniciativa de amor, que Él abrió esa oportunidad con su preciosa sangre. Y es que tenemos una lucha a muerte, una lucha espiritual entre el bien y el mal, donde nuestra oración tiene que ser perseverante, constante, a fin de que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Esta oración tiene que ser una oración ferviente y de corazón, para que el Espíritu de Dios lo transporte hasta el reino, allá en el trono de la gracia de Dios, y por los méritos de Jesús podamos hallar respuesta poderosa y ser en Cristo más que vencedores por medio de su amor. Esta noche tenemos y continuamos en el estudio con esta dama puertorriqueña que nos ha contado de cuán poderoso, cuán fiel ha sido Dios con ella. Y esta noche nos contará el milagro más grande que podamos tener, el milagro de conversión, de transformación de nuestro corazón, de la paz que gobierne nuestro corazón, la paz de Dios. Ese poder solo lo puede dar Dios, el Dios de lo imposible. Te invitamos a quedarte porque vas a escuchar maravillosas cosas de ese Dios que está en los cielos y es tu Padre amante, el Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Hombre de Dios que ayunó 21 días para que su pueblo regresara a Palestina. Había estado cautivo 70 años y ahora era el tiempo, de acuerdo a la profecía de Jeremías, de regresar. Pero las cosas no parecían claras. Había una lucha entre el bien y el mal. Tuvo que ayunar 21 días. Y el ángel se le apareció, el más poderoso ángel del cielo, Gabriel, y le dijo que desde el inicio de su oración había sido escuchado. ¿Por qué tardó 21 días? Hay fuerzas sobrenaturales que se ciernen sobre las familias, sobre las ciudades, sobre las naciones. Necesitamos orar perseverantemente hasta conseguir la paz que solo Dios sabe dar. Y esta noche, Sandra Caro está nuevamente con nosotros para contarnos su historia. Su historia, nadie se lo contó. Ella lo vivió y nos lo va a contar. Gracias por estar con nosotros, Sandra. Agradecemos muchísimo tu amabilidad de contarnos estas cosas tan íntimas, pero que en última instancia solo sirve para constatar cuán grande, cuán bondadoso y amante es nuestro Padre Celestial. Cuéntanos algo de ti por aquellas personas que no te hayan visto en los programas anteriores. Les saludo en el nombre de Jesús y me siento contenta de estar con ustedes. Como bien dijo el pastor, mi nombre es Sandra Caro. Actualmente resido en la ciudad de Augusta, Georgia, y pertenezco a la iglesia hispanoamericana de ese lugar.
Soy primera anciana en la iglesia. Soy también subdirectora y ayudante del departamento de damas. Y Dios me ha dado el privilegio de poder servirle porque es la manera como yo tengo de agradecerle por todo lo que ha hecho en mi vida. Amén. Y sí que lo ha hecho. Y esta noche nos vas a contar qué pasó, cómo es. Nos has contado cómo es que tú perdonaste a tu papá, pero la historia tiene un fondo mucho más profundo todavía, que es precisamente la parte que esta noche queremos escuchar para gloria de Dios. Cuéntanos esta situación con tu papá y cómo es que Dios te llevó a sanar. Porque el milagro más grande era tu corazón. Tú pudiste haberle dicho, Padre, te perdono, pero tu corazón albergó odio, rencor, y eso obstaculizó realmente tu comunicación con Dios. Sí. De esa manera, Dios tenía que obrar un milagro en tu corazón, y tú perseveraste en oración. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? Pues yo quiero retroceder un poquito atrás porque es importante para todos los que están escuchando en esta hora. Que uno, yo les conté cómo Dios me ayudó a reconocer que necesitaba perdonar. Pero para mí es importante que ustedes sepan, porque quizá alguien hay ahí que esté escuchando, que ha vivido mi experiencia. No tal vez de la violación, pero tal vez en otra, de otra manera, donde tal vez lo que a mí me sucedió se puedan identificar. Y para mí es importante que conozcan que Dios en todo tiempo está al control de nuestra vida. Y que Él no nos deja solos, aunque por momentos nosotros lo soltemos porque nuestro corazón se llena de dolor y odio, Él está ahí porque Él reconoce, Él sabe cuánto hemos sufrido. Y su propósito principal es poder sanarnos. Así que Amén. yo quiero contarles que cuando yo fui violada por mi papá, fue un proceso muy duro que yo tuve que vivir. Recuerden que fue a la edad de 9 años y muchas cosas yo no entendía. ¿Por qué aquel que se supone que me protegiera me había hecho tanto daño? Así que cuando yo decidí ya no lo vas a hacer más, porque esto duró por espacio de casi de 3 años en diferentes maneras, yo decidí entonces proteger a mis hermanas, porque yo soy la mayor de las tres de mis hermanas. Somos 7 hermanos, tengo un hermano mayor, luego sigo yo, luego 2 hermanas más y después los últimos 3. Ya que si él me había hecho daño a mí, podía intentarlo con mis hermanas en caso de que yo me negara. Así que yo decidí no más y me convertí en la protectora de mis hermanas. Entonces, fue una etapa muy difícil de lucha, de abuso psicológico, de abuso físico y abuso sexual. Todo esto mezclado. Superé una, aparentemente una, y llegó la otra. Así que fue un constante luchar con este sentimiento de miedo, de odio, de rencor, y yo me entregaba a Dios en lo poquito que sabía, hablarle al Señor en oración. Y en una de esas experiencias horribles que viví, estaba acostada con mi hermana y dormíamos en camas dobles. Arriba dormían 2 hermanos, a la parte de abajo dormía yo con la hermana que les voy a contar, Maritza, y nos gustaba de noche dialogar. Mi papá estaba viendo un juego de pelota y su equipo estaba perdiendo. Así que se enojó tanto que cuando nos escuchó a mi hermana y a mí hablar, llegó al cuarto y nos pidió que nos calláramos. Y él sacó su correa y con la hebilla de la correa comenzó a pegarnos. Y fue tan fuerte los azotes que yo gritaba de dolor y mi hermana que estaba al lado comenzó a llorar. Los golpes no le llegaban a ella porque yo cubrí con mi cuerpo el cuerpo de mi hermana y yo le decía, no, grita, grita, para que crea que te está pegando, pero realmente quien recibió los golpes fui yo. Así que ustedes sabrán que esto embargó dentro de mí un odio tremendo y yo luchaba todos los días contra eso. Porque en la iglesia nos decían, hay que amar a tus padres, hay que amarlo, pero era una contradicción,
una terrible experiencia que yo estaba viviendo en esa temprana edad. Pasó el tiempo, nos mudamos a Puerto Rico, yo me caso y tengo dos hijos, pero el proceso seguía difícil porque yo tenía vivo en mi mente todo lo que me había sucedido y mi relación y mi matrimonio no funcionó, no pudimos resolverla, así que yo me separo de mi esposo, me mudo en Los Altos de la casa de mis padres y cuando estoy allá, dije, no voy a pagar renta porque yo quería hacerle daño a mi papá, de alguna manera que él sufriera lo que él me había hecho. Y entonces sabía que estaba mal. El Señor me seguía insistiendo en mi corazón que estaba mal, pero yo tenía tanto odio y tanto rencor que yo necesitaba que él pagara. La mente mía se volvió loca, no podía coordinar. Tuve que visitar psicólogos. Mi tía, que fue la que se enteró por fin lo que me había sucedido en un episodio que sucedió, ella se mantenía muy pendiente de mí. Y recuerdo que yo en muchas ocasiones perdí la memoria y me encontraba tal vez limpiando el balcón de mi casa y de repente despertaba en el cuarto y no sabía cómo había llegado allí. Y en esta ocasión específica, mi tía me encontró, vino a verme, me encontró y me encontró en el cuarto, en una esquina, como un perrito acorralado. Y era que estaba reviviendo esa experiencia vez tras vez. Fue una situación bien traumática que tuve que vivir y que tuve que lidiar prácticamente sola y aferrada a ese Dios que yo había aprendido a conocer y que estaba apenas conociendo. No sabía el alcance que Dios tenía conmigo, no lo podía entender. Y en una ocasión planifiqué en mi mente cómo yo iba a matar a mi papá. El diablo, si uno le da la oportunidad, él se mete y hace daño. Y a pesar de que yo buscaba aferrarme al Señor, tenía tanto rencor y tanto odio que le permití de cierta manera que el enemigo entrara a mi vida, a mi mente. Y comenzó a tomar posesión de mí en mis acciones. Y esa noche en particular, yo había planificado matar a mi papá. Yo sabía dónde él dormía, dormía a la parte de abajo de mi casa, y yo sabía qué podía hacer para llegarle. Así que en mi mente planifiqué todo, dejé una carta hecha para que mi hermano se hiciera cargo de uno de mis hijos y otra y mi tía se hiciera cargo del otro y dije, yo lo mato y salgo, me voy, cojo un pasaje y me desaparezco. Porque el diablo nos hace creer que todo es así de sencillo. Él quiere hacer creer que cuando nosotros planificamos algo es para nuestro bien, cuando él sabe realmente que lo que estamos es destruyendo nuestra vida. Pero Sí. si eso es el diablo, el Señor lo sabe más y Él comienza a protegernos y Él activa a todos sus ángeles para que estén a nuestro alrededor. Y yo glorifico a Dios porque Él no permitió que lo que yo había planificado lo llevara a cabo. Yes. Miren, pastor, quiero que vea cómo fue que sucedió. Yo estoy en la sala y entré como un tipo de trance. Y yo me veo cogiendo un cuchillo y caminando hacia la puerta de la cocina que da a la escalera que baja al primer piso. Y cuando voy camino a llevar a cabo lo que iba a hacer, sonó mi celular. Y yo lo escuché lejos, lejos. Y continué lo que había planificado, seguí caminando. Suena el teléfono por segunda vez. Y yo no hice caso, como que lo escuché más cerca. Pero sonó una tercera vez y ahí fue cuando yo desperté de ese trance, de ese sueño, podría decir que yo estaba envuelta. Cuando vi ese cuchillo en mi mano, lo dejé caer y comencé a llorar desesperada. ¿Qué yo iba a hacer? Me decía, ¿qué iba a hacer? Y comencé, me tiré al suelo, agarro el celular que seguía sonando y cuando lo descuelgo, era mi tía que me decía al otro lado, Sandra, ¿estás bien? Yo lo único que dije fue tití, tití, gritaba desesperada. No pasó mucho cuando mi tía llega. Ella vive a una distancia más o menos de 20 minutos de mi casa. Y entró por la misma puerta por donde yo pensaba salir. Y llega y me encuentra en el piso llorando y al lado mío el cuchillo. Y ya no, yo no tuve que explicarle nada. Ella se dio cuenta lo que yo estaba
casi por hacer. Y me abraza y me dice, todo está bien, Sandra, todo está bien. Yo volví a ser una niña de nuevo en ese momento. Me sentí necesitada, protegida, para que alguien me abrazara, y eso fue lo que hizo mi tía. Dormí allí. Ella no se movió de mi lado. Y al otro día que yo despierto, ella me relata lo que ella le sucedió. Ella dijo que a esa hora de la madrugada, eran como las 12, 12 y media de la mañana, ella despertó porque mi nombre sonó en su cabeza. Una voz le dijo, Sandra. Y ella quedó sentada y le dice a mi tío, ay, Sammy, algo le está pasando a Sandra. Y mi tío le dice a ella, ella está durmiendo, mira la hora que es, déjala descansar. Pero ella dijo, no, es que algo está pasando. Marca el teléfono la primera vez y yo no contesté. Y mi tío le dice, está durmiendo, déjala dormir. No, algo está pasando, y esa desesperación que ella sintió. Luego vuelve y marca por segunda vez y no contesté. Y dijo, definitivamente algo está pasando. Y comenzó a vestirse para ir a mi casa. Pero luego dice, voy a intentar una tercera vez. Y cuando intenta, ahí es cuando yo contesté. Ella me dice, ahora entiendo por qué Dios me inquietó. Porque me ayudó a prevenir que lo que tú tenías planificado se llevará a cabo. Así es. El Señor es poderoso, pastor. Amén. Dios de amor. Amén. Es Dios que se preocupa. Mire, mi mente estaba mal. Mi corazón llena de odio. Pero el Señor me entendía. Él entendía mis lágrimas. Él sabía el dolor que había en mi corazón. Y lo que yo no sabía era que Él había planificado más adelante librarme de este dolor que me agobiaba. Así que sufrí bastante ese proceso. Tuve que irme de Puerto Rico porque yo dije, tengo que poner distancia. No sé si este episodio se vuelva a suceder, a repetir. Y yo le oraba al Señor que por qué no me había librado de ese pensar. Porque yo quería sanar, quería ya ser libre de tanto dolor que no me dejaba dormir. Yo finalmente me divorcio del papá de mis hijos porque no funcionó. La situación entre él y yo no pudo ser subsanada y él no me podía entender que yo estaba enferma, que tenía una situación, no tuvo la paciencia que yo necesitaba, así que tuvimos que separarnos. Y luego llego a Puerto Rico, a Nueva York, y cuando estoy en el proceso de que me van a operar y demás, antes de la operación, mi mamá viene para estar conmigo en ese proceso, ¿no? Quiere estar allí. Y ella, mi papá, quería como conquistar a mi mamá nuevamente porque ella obviamente lo había dejado, se habían separado. Y entonces mi papá comenzó a tratar de enamorarla y volverla a reconquistar, pero mi mamá lo que le decía es que no, que era una situación que no podía ser sanada porque él había puesto sus manos sobre sus hijas. Porque después del tiempo me entero que no fue solamente a mí. A mis hermanas también él trató de hacerla. A mí me violó, pero a mis hermanas trató de tocarlas. No llegó más porque yo estuve allí para protegerlas. El Señor me dio la capacidad a esa edad de poder entender que ellas podían estar en peligro. Así que cuando yo estoy en Nueva York, que estoy ya operada en ese proceso, porque miren, yo perdoné a mi papá, yo lo pude perdonar, pero cuando uno se aleja un poquito o piensa que ya yo lo perdoné, no tengo que hacer nada más, el diablo no deja de trabajar. Él quiere seguir haciendo daño, él quiere seguir destruyendo, y para él yo era presa fácil. Él dijo, no la voy a dejar ir. Así que mi papá comenzó a tratar de conquistar a mi mamá, y en determinado momento él la llama, y cuando mi mamá le dice que no la llame más, él le dice, pero es que ella te cuenta a ti lo que yo hice, pero ella no te cuenta lo que ella hizo. Y entonces le sembró esa duda a mi mamá en la mente. Y luego mi mamá le cierra el teléfono y yo le digo, llámalo, pregúntale qué fue lo que yo hice. Porque yo necesito que él hable y diga. Yo sabía que era una mentira lo que él había hecho. Yo no entendía por qué él seguía haciéndome daño. A pesar de todo lo que había pasado, ya yo lo había perdonado, pero aún así él seguía haciéndome daño.
Entonces, yo le dije a mi mamá, mi papá está mal. Si tú no puedes entender eso, entonces yo no sé qué tú haces conmigo aquí. Él me hizo daño y por mucho tiempo lo oculté porque temía que tú a mí me echaras la culpa. Y con tu actitud me estás haciendo ver a mí que yo soy la culpable. Nuestra relación se deterioró. No pudimos seguir viviendo juntas. Mi mamá, a pesar de que ella hizo el esfuerzo mayor para entenderme, no pudo hacerlo. Y hoy por hoy nuestra relación está totalmente deteriorada. Ella y yo no hablamos, ella ha optado por simplemente ignorarme, pero yo me he aferrado al Señor, porque el Señor ha prometido que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin de todos los días. Y yo sé que el Señor tiene algo preparado para mí. Pasé ese episodio fuerte, viví esa experiencia horrible, pude perdonar a mi papá, pero él aún así me seguía haciendo daño. Pero una vez yo decidí ir a Puerto Rico para ayudar a mi tía a una renovación de votos y dije, este es mi prueba por si yo realmente perdoné a mi papá, porque a pesar de que él me hacía daño, Dios había puesto en mí ese perdón. Y era una lucha, porque es una lucha que tenemos, que no es contra sangre ni carne, es contra huestes y potestades de las tinieblas que están a nuestro lado, que nos quieren hacer daño, que no nos dejan en paz. Y entonces yo esa lucha la tenía. Por eso yo te quiero decir a ti, mujer, hombre, si has vivido una experiencia igual, la lucha es real. No podemos darle lugar al diablo, no podemos permitir que él entre ni siquiera un poquito, porque si le damos esa oportunidad, él nos va a destruir. Y ese era su plan conmigo. Así que yo le dije al Señor, voy a Puerto Rico, permíteme ver a mi papá y no mirarlo con odio ni rencor. Era la primera vez que yo regresaba a Puerto Rico después que salí de allá. Y quiero decirles que para la gloria y la honra de Dios, yo pude verlo. Lo pude saludar, pude convivir cerca de él y no sentí odio contra él. Y eso es algo grande que yo puedo testificar porque sí se puede. Muchas veces pensamos, no hay manera, no se va a lograr. Pero Dios ha prometido hacerlo y en la medida en que nosotros le demos la oportunidad, Él va a seguir trabajando en ese corazón herido y dolido y puede traernos paz, puede traer Amén. paz a nuestra vida. Amén, hermana. Al escucharle atentamente, puedo darme cuenta de que Dios nunca la dejó, nunca la desamparó. Trabajó con sus traumas, su dolor y pena. La libró de algo peor, del asesinato, y a través de la revelación que Dios hizo a su tía, y cómo es que la volvió nuevamente a recuperar. Dios es fiel y maravilloso. Adiós. Por eso invitamos a todos ustedes a que nos unamos en oración, para ver la gloria de Dios juntos. Oremos unos por otros. Tomemos nota de los nombres y de las peticiones, de tal manera que podamos ser parte de este movimiento de luz alrededor de un mundo en oscuridad, de guerras, de separaciones, divorcios, de luchas internas en los hogares, en las familias, en los países, donde hay dolor y mucho odio. Allí nosotros podemos hacer la diferencia. No por nosotros mismos, ya lo escuchamos, sino por la gracia de Dios, cuando le permitimos que Él acceda a nuestra vida, hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que invitamos a que tú envíes tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla o van a pasar en pantalla, y también tus agradecimientos. Si Dios ha hecho contigo bendiciones, te ha recibido,
ha hecho maravillas contigo, pues dale gloria. Manifiesta, testifica que cuán bueno ha sido Dios contigo. Envía tus pedidos y tus agradecimientos y hagamos un gran movimiento en el nombre de Dios para su gloria y honor. Así como, Sandra, tú lo has hecho al venir acá y testificar de cuán bueno ha sido Dios, que ha cambiado tu corazón. Lo más natural es el odio. No tenemos que hacer nada para odiar a los que nos han hecho daño. Es fácil amar a los que nos aman, pero amar a nuestros enemigos es una obra divina. Y tú lo experimentaste. Sí. Hubo consecuencias. No fue de la noche a la mañana. Fue resultado de una lucha interna, de oraciones largas y fervientes, entregadas a la voluntad de Dios para que Él limpiara tu corazón. Así es. Y todo tuvo repercusiones, todo tuvo repercusiones, implicaciones. Cuéntanos, ¿cómo es que te ayudó en tu recuperación física y también emocional, no solamente espiritual, en todas las dimensiones del ser? Porque esto tenemos que hacerlo notorio. Dios actúa en todas las dimensiones, en lo natural como en lo sobrenatural. Dios no tiene límite, no está limitado por su creación. Él está por encima de la creación. Danos el gozo de saber cuán bueno ha sido Dios contigo. Ya lo contaste, pero Dios ha hecho más todavía contigo. Oh sí. Yo tengo que decirles que después que yo regresé de Puerto Rico nuevamente a Nueva York, fui de rodillas a darle gracias a Dios porque me ayudó a poder mirar de frente a mi papá y no sentir ese odio que toda la vida me había dominado. Y con lágrimas en mis ojos le agradecí a él, le dije gracias porque siendo yo como soy, tú todavía te compadeces de mí y me das la fortaleza que necesito, porque él lo dijo, yo en tu debilidad yo me glorifico, él tiene el poder, él puede hacerlo, pero como les relaté anteriormente, necesitaba que yo rindiera mi corazón. Así que ya mi conversación con Jesús, con Dios, era muy común, porque constantemente yo dialogaba con él. Y en esa ocasión fui de rodillas y le di gracias al Señor por la restauración que estaba viendo en mi vida. Pero en medio de esa oración, mi teléfono suena. Y yo termino la oración, porque era insistente la llamada. Cojo el teléfono y cuando agarré el teléfono, quien me había estaba llamando era mi papá. Y esta vez, contrario a lo que pasó cuando les conté que yo lo llamé y lo que escuché fue llanto al otro lado y no, él no habló, yo fui la que le dije que lo perdonaba. Esta vez fue él que habló y él me dijo, hija, gracias. Y es lo que salió de su boca, gracias. Y yo quiero pedirte perdón. Amén. Y en esa ocasión, cuando él me pide perdón, era como cerrar un ciclo que yo necesitaba escuchar. Porque cuando una persona pide perdón es porque ha reconocido que ha hecho un daño. Uh-huh. Y yo necesitaba, Dios sabía que yo necesitaba escuchar esas palabras. Para mí, en mi vida personal, a lo largo de mi vida de adultez, cuando hay una diferencia con alguien, yo no tengo temor en pedir perdón si soy yo la que he cometido el error. Y para mí es importante que la persona me pueda decir a mí, pedirme perdón, no porque yo sea alguien que lo merezca, sino porque para mí es cerrar un ciclo. Uh-huh. Cuando mi papá me pide perdón, yo sabía que la restauración había sido completa. Amén. Yo le dije que lo perdonaba, le dije, yo no tengo nada más que perdonar. Dios necesita hacer una obra contigo, como la está haciendo conmigo, le dije. Vive en paz, perdónate a ti mismo. Y sigamos adelante porque nos espera un lugar mejor. Pudimos dialogar como una media hora, podría decir.
Y cuando hablaba, él noté sinceridad en sus palabras. Era sincero. Pero yo sé que mi papá todavía no ha entregado su corazón a Jesús. Él vive una vida de sufrimiento. Ya yo no puedo hacer nada ahí. Eso lo tiene que hacer Dios en su vida. Y yo vivo orando por él. Hay personas que me dicen, ¿cómo tú puedes orar por una persona que te hizo tanto daño? Y yo le dije, porque eso no lo hago yo. Eso lo ha hecho Jesús en mi vida. Amén, Dios amén. trabaja en nuestra debilidad. Y en la parte que nosotros no tenemos control, Dios toma control si le damos la oportunidad. Se puede vivir sin odiar, se puede vivir sin rencor, se puede vivir amando a esa persona que te hizo daño. Y eso lo hace Dios. Por eso yo te hablo a ti, que me estás viendo. Si tu vida ha pasado una etapa tan dura como la mía, yo quiero decirte que se puede vivir sin odiar. No tienes que vivir tu vida odiando o sintiéndote culpable, porque eso lo pone el enemigo. Pero Dios se glorifica en nuestra debilidad y Él pone todo lo que esté al alcance de su mano para que nosotros podamos volver a ser felices como Él quería desde el principio. Dios puede tocarte a ti, Él lo puede hacer, porque lo ha hecho conmigo. Y tú no tienes que sentirte una persona especial. Yo soy una mujer común y corriente, pero una mujer que fue tocada por Dios, que cambió mi vida, que me transformó, que me hizo una nueva criatura. Por eso mi vida está conectada con Dios. Yo no puedo dejar de orar. Yo no puedo levantarme en la mañana y comenzar mi vida si no he hablado con Él, porque Él me enseñó a ser feliz nuevamente. Y no solamente me libró de ese dolor tremendo, y mis lágrimas no son de dolor, hermanos, mis lágrimas es de felicidad, porque solamente Dios puede hacer algo así en la vida de uno. Amén. Pero ¿cómo callar? Tienes que contar, tienes que decirle al mundo que ese Dios es real y que Él puede hacer la diferencia en tu vida. Yo te aseguro que vas a volver a ser feliz, como lo he sido yo. No libre de pruebas, porque tengo más testimonio que contarle cómo el enemigo ha intentado contra mi vida. Eso será en nuestro próximo encuentro. Pero en todo momento el Señor ha estado conmigo. Y yo sé que me espera un lugar mejor, pastor. Un lugar mejor, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Donde ya por fin viviremos con Jesús por la eternidad. Amén. Esa es la esperanza bendita de todos los creyentes, sin distinción de razas, de culturas, de religiones, porque estamos vinculados con el Dios verdadero. Es Amén. la verdadera religión. No es una denominación religiosa, es tu relación con Dios íntima, que es lo que anda buscando el Señor, para que se manifieste su gloria en nosotros, su carácter de amor, así como lo hizo Jesús en la cruz, que perdonó a los que los estaban clavando. Qué dolor tan profundo, no solamente físico, sino un profundo dolor emocional y espiritual, de verse traicionado por sus propios, por su propio discípulo. Así que esa es la manera en que Dios real. Dios es amor. Y este mundo será destruido por amor, para iniciar una nueva etapa en la vida con aquellas personas que hayan reconocido este supremo amor de Dios. Así que invitamos a que envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos para que juntos podamos orar los unos por los otros. Mientras escuchamos el canto Tu presencia del ministerio ser, enviemos estos pedidos y estos agradecimientos para que juntos podamos orar. Escuchemos.
presencia santa, si subo al cielo, allí estás. En el Seol tú andas, si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar, aún tu mano allá me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Sabe y canta, tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama, cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti, jamás podré enumerar los ojos. Gracias al Ministerio Ser por esta hermosa melodía que nos recuerda que la presencia de Dios es la que nos conviene tener cada momento a través de la oración. Nos protegerá, nos guiará. Mi hermano Juan Carlos Quillono, el pastor Juan Carlos Quillono, nos envió un mensaje diciendo: oren por favor por Nelly Escobar Yamamoto, aquí en Tapachula, Chiapas. Un accidente automovilístico terrible causó la muerte de su hijo. Oremos por la familia Escobar Yamamoto, por favor, para que Dios consuele este lugar. También continuamos orando por la familia Gómez Flores, que hemos estado pidiendo constantemente oración para el consuelo de cada uno de los miembros de esta bonita, hermosa familia. María del Carmen Martínez también nos dice: gracias por sus oraciones. Pido que oren por mi hermano que está enfermo de los pulmones y también por su familia. Oren por mi familia también. Mi esposo está mal de la rodilla y de sus caderas. Y por mi hijo, quien
algún día vuelva a la casa de Dios. Amén. Que es el anhelo de todos nosotros como padres, que nuestros hijos estén seguros en la presencia de Dios. Araceli, Caro, Tinoco, oren por favor por la salud de la señora Silvia Ortega y también por el señor Carlos. Gracias, dice. Jairo dice, les pido oren por el proyecto de mi hija Bárbara en el colportaje. Eso es muy importante. Oremos por los estudiantes colportores, por todos los colportores que hacen una obra maravillosa para que Dios provea para sus necesidades abundantemente mientras ellos hacen la obra de Dios con los libros. También oren, dice Jairo, por la vida de mi esposa Carla y pronto ella pueda entregar su vida a Jesús. ¡Qué hermoso! Y por el proyecto de la venta de mi departamento y encontrar una nueva casa. Que sea él quien decida qué pasará con este proyecto. Me gusta mucho eso. Que sea él quien decida y él lo hará de una manera maravillosa. Enoe Pérez dice, gracias a Dios por todo lo que él ha hecho en mi vida y por las respuestas que me ha dado. Amén. Agradezco por la familia que me permitió tener. Le pido oración por mi familia Pérez Ortiz, la familia Cruz Pérez, Cruz Vargas, Cruz Hernández. Saludos desde la iglesia de Tepeyac, distrito de Camacho de Poza Rica, Veracruz. Un saludo para ti, para todos los hermanos allí. También pido por la salud de Edgar Vargas y mi suegra Eva Hernández, por una respuesta para mí, para mi nieto que está esperando una respuesta de la universidad, que hizo un examen. Vamos a estar orando. Adriana Sáenz, soy de Ecuador, pido oración por mi salud ya que me siento un poco mal y si sigo así no podré seguir en el trabajo, no puedo perderlo. Vamos a estar orando por ti, Adriana, para que Dios te dé sabiduría para hacer algo que te corresponde hacer, que Él hará lo que tú no puedes hacer, porque Él es el Dios de lo imposible. María Elena Rodríguez, oren por mis hijos, que ya no se congregan, cada vez van más lejos de Dios. Vamos a estar orando por tus hijos, María Elena. Familia Leiva Rodríguez, anónimo, oremos por las personas de las islas que desde las 5 de la mañana entró el huracán destructivo nivel 5. Estará 18 horas allí. Dios, sus ángeles y sus ángeles sean con ellos. Saludos. Sí, por cierto, hemos de orar por... Ella se llama Juliana, perdió a su tío en el huracán. Adelaida Cruz, pido por los enfermos, pongo en las manos de Dios a toda mi familia, que vuelvan a los brazos de Dios, porque Dios ponga los medios para Feliciano, mi esposo, para la operación de su pie. Claro que sí, Adelaida. Ruth Gómez, buenas noches, hermanos, amigos, pido oración por mi salud, que me hice unos estudios. Les pido oración para que todo salga bien. Y también por Sandra Romero, por un trabajo que se acaba de quedar sin trabajo. Rosa Santis, pido oración por mi matrimonio. Dice Rosa, vamos a estar orando por ti, Rosa, por tu matrimonio. Lizeth Lorena, oren, por favor, por mí. Estoy pasando por una situación muy lamentable y oren por mi familia. Gracias, abrazos. Lizeth, Dios sabe lo que pasa en tu vida. Nosotros no, pero Dios sí. Y es lo más importante. Él es fiel. No te va a dejar. No te va a desamparar. Aférrate a Él. Alejandra Quiroz. Saludos, pido sus oraciones por mi familia y por un milagro de sanidad de mi cuerpo. Que el Señor me guíe en todo este proceso y dolor. Lo quiere hacer, lo puede hacer. Así es.
Alejandra. Graciela Jiménez. Buenas noches, gracias por sus lindos mensajes. Pido oración por mi salud desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Un saludo para ti, Graciela, y estaremos orando por tu petición. Celania Solarte, por favor, oren por la salud de mi hija, por un empleo para María del Mar, John Stepan y Gerson. Gracias por sus oraciones. Estaremos orando. Recuerden que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que siempre están dispuestas a poner en las manos de Dios sus específicas oraciones, sus claras oraciones. Aledis Correa, pido oración por mi hogar, por mi esposo, que Dios toque su corazón y carácter, por mi hija y su cónyuge. Salud física, espiritual, emocional, en todas las dimensiones. Mónica Vera, nuestra flamante intérprete de señas. Este fin de semana hay un congreso de matrimonios en la zona y mis padres van a asistir. Que Dios bendiga este seminario y que bendiga a tus papás también. Amén. Noemí Richard. Oración por Rosendo, por salud en el nombre de Jesús. Magda Jiménez, pido oración por mi vecino, invadió mi terreno y pido a Dios que lo pueda retirar. Gladys Cuscano, pastor, que Dios lo bendiga y bendiga este programa, amén, y nos ayude a crecer espiritualmente. Saludos desde Perú, Huancayo, pastor, que Dios te bendiga también. Pastor, pido oración por mis hijos Alberto, Meyer, Erika, Karina, Vanessa, Ronan y mis nietas Fabiana, Priscila, Dayana, Roderick, Levi y por mi esposo Adalberto, por su vida espiritual. Amén. Elvira Velázquez, necesito urgentemente un lugar donde vivir y un empleo. Gracias por sus oraciones. Dios les bendiga. Elvira, estaremos orando por ti. Cecilia Vázquez, por favor, oren por mi vida espiritual y mi familia. Rey Ur Hernández, oración por mi hijo Ismael, que Dios les siga bendiciendo y quite sus nervios por la depresión. También oren por mis hijas Nayeli, Ruth y mi esposa. Y por último, Isabel Rodríguez, por favor, oren por Saled Reyes para que Dios le traiga de regreso a sus caminos. Y por Salek Reyes, oración, que Dios te ama y tus papás solo quieren que estés bien. Aléjate del enemigo en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje de Isabel Rodríguez. Bastantes oraciones, bastante necesidad. Pero Dios sabe y conoce cada detalle de estas oraciones. Vamos a orar, les invitamos a inclinar su rostro allí donde estés. Y yo le voy a pedir a Sandra que tenga la bondad de orar por estas oraciones. Claro que sí, vamos a orar. Poderoso y eterno Dios, santo es tu nombre. Reconocemos tu grandeza, tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Eres el que conoces nuestras necesidades y que con mano llena estás dispuesto a suplirla. Confiamos, Señor, que tus medios siempre son los mejores. Por eso es que clamamos a ti confiadamente, entregando nuestros pedidos para que tú obres conforme a tu voluntad. Amén. Y este grupo de hermanos, Señor, ha confiado en que tú has de contestar sus pedidos. Y en esta hora, Señor, mi mente es finita, no pudo captar todos los pedidos, pero tú sí los conoces. Por eso quiero pedirte, Señor, que visites cada hogar aquí representado, que puedas estar con esta familia que ha perdido a este ser querido en este huracán tan terrible que está azotando en ese lugar. Señor, que tus ángeles puedan proteger a tus hijos, Señor, y que no pierdan la fe, y si alguno ha perdido su vida,
que su familia pueda estar segura de que pueda estar sellada para salvación. Amén. Señor, aumenta nuestra fe cada día. Aquellos que necesitan trabajos, aquellos que están en espera de un apartamento, aquellos que están pasando situaciones difíciles de depresión, de tristeza. Estos hermanos que necesitan sabiduría para tomar decisiones sabias, Señor, te suplico en esta hora que tú que tienes el poder para hacerlo, y tienes la disponibilidad para trabajar en nuestras vidas, que tú puedas suplir conforme a la fe de estos hermanos. Quiero pedirte también por aquellos que están en necesidad de un apartamento, Señor. A estos padres que han pedido por sus hijos, oh Padre amado, ellos son tan importantes para ti como lo son para nosotros los padres. Por eso te los presentamos, Señor, para que donde quiera que estén, aquellos que se han alejado, tú puedas tocar ese corazón, Señor, y traerlo de vuelta a tus pies antes de que sea demasiado tarde. Por favor, Señor, no permitas que nosotros, los padres, perdamos la fe. Que conforme a la fe que tengamos, yo sé que tú vas a obrar. Por eso te presento a estos hijos. Quiero pedirte también, Señor, por los que van a ser operados, aquellos que están en espera, Señor, de una decisión, que tú puedas, Padre amado, traer a su mente y dirigirlos a hacer lo correcto delante de ti. Bendice los matrimonios, Señor, aquellos que piden, que están en problemas, que tú puedas restaurar ese hogar nuevamente y que ese amor vuelva a resurgir. Que ayuda también a que nuestro carácter sea reformado, Señor, que aquellas cosas difíciles que hay en nuestra vida puedan ser quitadas a un lado y puedan ser cubiertas por ti, Señor, porque tú deseas que seamos salvos. Y ahora, Señor, quiero pedirte de manera muy especial por Luis Ortiz. Luis Ortiz es un amigo mío, Señor, y de mi esposo, que en este momento está siendo operado. Le descubrieron ese cáncer de colon, Padre, que él no esperaba, y está sumamente avanzado. Donde las capacidades del hombre terminan, comienzan las tuyas, Señor, porque tú eres el Dios de los imposibles, y has hecho tantos milagros. Especialmente, lo he visto yo en forma personal en mi vida, tú puedes hacer un milagro más. Y si es tu voluntad, Señor, si solamente es tu voluntad, y así tú lo decides, que este cáncer pueda ser extirpado y Luis pueda darte solamente a ti la gloria. Tú lo puedes hacer, Señor. Hay tantas personas que están enfermas y necesitan ese milagro. Así que, Padre, confiamos que tu medio y tu método siempre será el mejor. Y entregar todos estos pedidos, no porque hayan méritos en nosotros, porque no los hay, Señor. Te necesitamos todos los días, pero lo hacemos y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gracias, Sandra, por esta hermosa oración que sin duda ha llegado al trono de la gracia de Dios. Precisamente por mera gracia, porque Dios es amor. Gracias. Vamos a despedirnos, pero no sin antes, sin la promesa, ¿verdad? Tenemos que escuchar la promesa porque durante toda esta semana, hasta que nos volvamos a ver la próxima semana, que tendrás un testimonio, continuarás con tus testimonios maravillosos de la gloria de Dios. ¿Qué promesa tenemos para meditar y hacerla nuestra durante esta semana? La promesa para esta semana está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, que dice allí: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y no, yo quisiera que los que están presentes aquí no se pierdan el próximo miércoles. Hay otro testimonio poderoso que quiero compartir con ustedes, donde le quiero dar la gloria a Dios. Yo no puedo callar. Yo tengo que dejarle saber al mundo que el Dios a quien yo le sirvo es un Dios real. Que Dios les bendiga. Gracias por esta hermosa promesa de darnos la paz que tanto necesitamos todos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Recuerda, no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha es mucho más fuerte todavía. El único sitio seguro para tu vida, tu familia, tu comunidad, es a los pies de Jesús en oración.
confía en Dios y Él hará. Yo me despido de ti con la bendición que Dios sabe darte a ti. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.